Okay, bonjour tout le monde, bienvenue a cette journée. On va commencer avec la première chose qui c'est la lecture de notre versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En francés, je peux faire face a toutes les difficultés grâce à Christ qui me donne la force. Je peux faire face a toutes les difficultés grâce à Christ qui me donne la force. Okay. Muy bien, bienvenidos entonces sean todos, qué bueno que están por acá. Aún falta que se incorporen un par, pero vamos a dar inicio. A ver, lo último que veíamos, bueno, estamos trabajando con las lecturas, con la parte de comprensión y cerrábamos ayer con un poco de el vocabulario. Bueno, con sus participaciones. Y estábamos en la de la conversación. E hicimos y cerramos con la parte de la conversación, ¿no? Entonces, vámonos por acá. Y aquí está. Esta es la del restaurante. Y vamos con la última, que es la de la fe. Hola. Bonjour, bienvenue. Bueno, esta es. Una preguntita. Hola. Una consulta, mire, lo del trabajo, que si lo pongamos, podremos hacer ahora o ya no. Ya vamos a ver si nos queda chancecito, porque acuérdense que como, por eso es que se asignan las tareas para una fecha, porque se va programando. Déjenme ver si nos queda chancecito ahorita. Veamos primero el tema de la clase y luego vemos las participaciones. A ver, levanten la manita, ¿cuántos van a para cuántos quieren participar? Ok. Katie, ¿qué más? Mateo, ¿quién más? Katie, Mateo, Natalie también. Ok, solo que Natalie me levantó la. Ajá, cabal, esa manita. Va. Ok, yo creo que sí, entonces. Veamos primero lo de la última lectura. Hoy es la última lectura que es acerca de los nombres. Los de nombres son los números. Ayer ya no les mandé la capturita de los números que nosotros habíamos señalado, pero vamos a irlos señalando ahorita. Va, entonces, Katie, Mateo y Natalie, en ese orden irían pasando, ¿ok? Cuando veamos lo de la lectura. Va, vamos a ver. Dice, depuis acá, Anan, mon mari Cédric, nous trois enfants et moi, allons au marché tous ensemble le dimanche matin. C'est notre petite tradition à nous cinq. La semaine, je me lève à 6 heures du matin et mon mari à 8 heures. Mais le week-end, nous nous levons tous les deux à 9 heures. Notre garçon de 7 ans et nos jumelles de 4 ans se levantent quand ils bilontent. Mais pas plus tard que 10 heures. Nous allons prendre le petit déjeuner en famille et vers 11 heures. Nous nous rendons au marché. Nos fils aiment bien nous aider à choisir les fruits et légumes. Nous avons l'habitude d'acheter 15 pommes. Ce sont elles qui les comptent et les mettent dans notre panier. Souvent, nous achetons aussi 16 tomates, 25 et 20 ans, environ 18 avocats et 12 œufs. Nous prenons également 13 œufs, 14 carottes. Au moment de pagaire, notre petit garçon est toujours volontaire. Il n'aime pas donner les billets de vin. 50 euros. Il préfère quand les sommes ne sont pas arrondies. Si nous devons payer, pardon, si nous devons payer 62 euros et 4 vingt 5 centimes chez le boucher, par exemple, il est content. OK. Ahí tenemos algunos números. Este, por ejemplo, es el 1,
Este de acá es el 3. Por ejemplo, este de acá es el 5. Este de por acá es el 8. Bit 8. Luego este de por acá es el 7. Sep. Este es el 6. Este es el 4. Este de acá es el 2. Me falta uno. Este de acá es el 6. Este, miren. Este de acá, aquí abajo se lo voy a poner. Y este de acá es el 9, es el NEF. Luego, en la siguiente párrafo, tenemos ONS de 11, CANS de 15, SES de 16. Van Zandt de 25, Disuit de 18, acá, Duz de 12, okay, acá tenemos 13, pues de 13. Esos, algunos números son bastante fáciles porque se parecen mucho al español, pero no se pronuncian exactamente igual. El Van es el 20. San Kant es el 50. Vamos con este, que es el Soixante Deux, que sería el 62. Y Kat Van Sant es el 45. ¿Ok? El 45. Vaya. Esas son la parte de los números. Ahora, por supuesto que, vamos a ver acá, les mencionaba que con respecto a los números, en algunos casos se pareciera como que si uno va sumando, ¿sí? Va sumándole más 10, más 11, porque hay unos números, unas partes donde es, digamos, pues, especial el hecho la cuestión de los números. Por ejemplo, a ver, acá, miren, voy a compartir esto de por acá también. Estoy acá, esta. En esta podemos observar acá que dice: Écrit des numéros d'un français 10 a 10. Esto es los números de 10 en 10 hasta el 100. Comenzamos por el 10, que sería 10. 20, vingt, 30, trente, 40, quarante, 50, cinquante, 60, soixante. Ahí todo bien. Pero en el 70 decimos soixante, guioncito, dix. Soixante, que es 60, y dix, que es 10. Entonces, si decimos 60 y 10, son 70. Quatre vingt, para decir 80, es como que dijésemos 4 veintes, o sea, 4 veces 20. Si ustedes agarran 4 billetes de a $20, eso le suman $80. Entonces ese es el número 80. Es básicamente como decir 4 veces 20. 20, 40, 60, 80. ¿Ok? Eso es básicamente. Entonces el 80 se forma así, con el 4, que es cat. Guioncito, van, 4 veces 20. Y el 90 también se forma de una manera particular. Decimos 4 veces 20, guioncito, 10. Si decimos 4 veces 20, que son 80 más 10, son 90. ¿Ok? Y por último, cent, que es 100. ¿Ok? Bien. Ahí está entonces y vamos a decirlos, ¿ok? Vayan repitiendo conmigo, no es necesario que abran los micrófonos, pero sí vayan haciendo la pronunciación, ¿ok? Dix, vingt, trente, quarante. Aquí no es qua. Escuchen, no es qua, sino que la Q en francés suena a K. Quarante. En la otra, cinquante. Luego, soixante. Soixante-dix,
90 cent. ¿Okay? Vaya, vamos a ver. ¿Quiénes quieren participar con la lectura ahorita? Levanten la lectura de ahorita, no la participación de lo de la familia, sino lo de la lectura. Yo. Kaylee, vamos. Sí. Ya. Zancan, recuerde, la Q es acá. Vamos. Y santo. Okay, muy bien, merci. Siguiente, vale. Oui. Dis, bien, tren, cajón, son, sí, ¿verdad? Son con, Oui. son, di, cuatro bien, dis, ten. Okay, merci. ¿Alguien más? Fernanda, ¿oui? Dios, ventrí, se, paga, sin croix, Sancant, santa, ¿oui? ¿cómo se pronunciaba 60? Suasant. Suasan, suansandit, can 21, can 22, cent. Ok, muy bien. A ver, vale, ¿oui? Recuerde que la Q suena acá. La Q suena acá. Por lo tanto, no es cuá, sino K. Pasante, muy bien. Cat, no es cuá, es ca. Ajá. Sent. Sant, muy bien. Bye. Entonces, para acá, y le voy a mandar esto. Por acá. Vale, voy a mandar esto para que lo puedan practicar los números. Así lo voy a mandar ahí. Espéreme que se trabó. Se me trabó esto. Ok, ahí está. Y les voy a mandar en audio también para que lo tengan. Ok. Ahorita se los envío el audio también. Dies, van, trant, quarante, cinquante, soixante, soixante-dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix, cent. Ok, ahí van. Entonces es quarante, no cuarante, ni tampoco es vin, sino van. Ok, muy bien. Ahora, perdón.
Me cayó esto. Vamos a ver, otras cosas importantes que tenemos que ir tomando en cuenta de los números, aparte de lo que ya vimos la peculiaridad con los números de 10 en 10, es por ejemplo cuando llevamos con los números, aquí permítanme, le voy a enseñar esto. A ver, acá no. Se los iba a mandar, se los voy a mandar mejor después. Vale, esos son los números. Ahora, por ejemplo, en cuanto a los números del 1 al 10, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, eso los vamos a escribir por aquí aparte. Y luego les explico algo. Esto sería 1. En el caso de on, existe on y existe un, porque además de ser un número, es también un artículo, que significa un o una. Ok, on tomate, un tomate. Un pomme, una manzana. Entonces, no todos los números tienen femenino y masculino, pero sí, por ejemplo, el número uno sí. Luego tenemos el dos, que sería tú. El tres, que es toi. Luego este, que es 4, luego este, que es 5, acá que sería 6, este de acá, que sería 7, este que sería 8, este de acá, 9, y luego tenemos 10. Estos son los números de 10 en 10, de 1 en 1, perdón, hasta el 100. Bueno, todos sabemos que aprendiéndonos estos números base, podemos ir formando y aprendiéndonos los demás. Ahora, ¿qué sucede con los otros? Bueno, en cuanto a los otros, tenemos, por ejemplo, permítanme. Acá se lo voy a escribir de este lado. Tenemos el 11, que sería 11, 12, que sería 12, ¿okay? 13, que sería 13, así, 13, 14, que sería así, K, 14, no qua, sino K. Recuerden, todas las Q en los números en francés suenan a K. Luego este que sería cons, este que sería ses. Luego a partir del 17, miren, van a ver ustedes una combinación de dos números, del 10 con el 7. 10 y 7, dicep. En el 18, igual, dis con wit, o sea, 10 con 8, disuit. Luego, en el 19, que sería this con nef, o sea, 10 y 9, 19. Esto es en cuanto a estos otros números. Entonces, 17, 18 y 19 son números compuestos por el 10 más el 7 más el 8 y más el 9. Y luego, otra cosa importante. Cuando vamos por el 21, 31, 41, 51 y 61. En estos casos, por ejemplo, vamos a ocupar la siguiente palabrita. Bien, decimos van e on. Van e on. 21. Luego acá, trente e on. 31. Luego acá, quarante et on, 41. Y luego en la siguiente, san, cant et on, 51. Y luego, soixante et on, que sería 61. ¿Ok? Ahora, si por ejemplo, yo voy a decir luego 22, ahí ya no ponemos el león, sino que ponemos el guioncito y decimos Vandu. Luego, en el 23, vamos a decir
23, ¿ok? Luego, en el siguiente va a suceder lo mismo. Si voy a decir 32, voy a decir can't, guioncito, do. Luego, en el 33, voy a decir can't, guioncito, toi, y así sucesivamente con los otros números. No tenemos que decir uno a uno cada número, sino que basta con aprendernos los números del 1 al 10 y luego los que van del 11 al 19 y que son diferentes, que se escriben diferente, y luego los que van de 10 en 10. Y estos puntos importantes, que en el 21, 31, 41, 51 y 61 vamos a ponerle la palabra e, ¿ok? Pero después de eso, en los otros números del 22 al 29, o que los que van del 32 al 39, etcétera, ahí solamente le vamos a poner un guioncito y el número que corresponde según el orden, ¿ok? Vale, vamos a ver por acá. Esto es en cuanto a eso. Ahora, recuerdan que dijimos que con respecto a los números especiales que son el 70, los bloques del 70, ahí va a cambiar algo. Miren, por ejemplo, en el caso del 70, dijimos que se decía soixante, se dice soixante dix, en el caso del 70, soixante dix. Luego, en el caso del 71, vamos a decir soixante onze, o sea, 60 más 11. Entonces acá en el bloque del 70, del 70 y del 90, no vamos a decir y 1, y 2, y 3, sino que vamos a decir y 11, y 12, y 13, y 14, ¿ok? Acá, vamos a hacerlo hasta acá, hasta el 79, donde diríamos soixante, dix-neuf. Miren, en el caso del 79 serían 60 más 19, ¿ok? 19. ¿Por qué? Porque vamos sumando el más 10, el más 10, el más 10, el más 10, ¿ok? El más 10, el más 11, el más 12, el más 13, el más 14, hasta llegar hasta el 79. Ahora, el caso del 80 es un caso también particular y ese se añade a este caso mismo del que está acá, ¿ok? De este de acá. Por ejemplo, 80 se forma diciendo cat van, o sea, 4 veces 20. En el caso del 81, decimos cat van du, ¿ok? Aquí sí. Aquí sí lo vamos a decirlo y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, ¿ok? Porque son 4 veces 20, 80. 4 veces 20 más 2, 82, y así. Entonces, aquí sí se va a ir sumando on, do, toi. No, pero aquí porque le puse do, sí, ajá. Un 54. ¿Cómo formaría el 54 ya teniendo conocimiento de lo que expliqué? 54. Pero no es con Q. ¿Cómo dijimos que sonaba la Q? ¿Cate? ¿Cómo? ¿Acate? Correcto, muy bien. Entonces, ¿cómo diría 54? ¿Cincuenta y No cuatro? es 50 porque no es con Q, es con K. Cincuenta y cuatro. Cat, correcto, muy bien. De ese modo lo formaría. Entonces, en el caso de los 80. Igualmente, en el caso de los 80, hasta el 89 va a formarse cat, van y luego nef, ¿ok? 89, ¿de acuerdo? Ahora, esto va a sumarse a lo mismo de esto de acá, ¿ok? De esto de acá. Ahora, este bloque
del 70 junto con el bloque del 90, ya dijimos que son bloques especiales. El 90, ¿cómo se forma? El 90 se forma diciendo van, o sea, 4 veces 20 más 10. Eso es 90, que eso es 90. Luego, en el caso del 91, es el mismo caso del 71. En el caso del 91, es el mismo caso del 71. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si aquí decimos 4 veces 20 más 10 son 90, entonces aquí vamos a decir 4 veces, 4 veces 20 más ¿qué? Más 11, ¿ok? 11. Vamos a hacerlo esto más chiquito. Recuerden, estos dos bloques son especiales y se los voy a poner en otro color, ¿sí? Difícilmente, si no están en la clase, difícilmente van a entender lo de los números, ¿ok? Luego, en el caso del 91, sería igual que el 71, como que dijésemos y 11, vamos sumando. Luego, en el caso del 92, exactamente igual. Decimos cat, van, dos, ¿ok? Y así hasta llegar hasta el 99, donde decimos cat, van, serían más 19, ¿verdad? 4 veces 20, 80 más 19, 99. Disney. Ahora, no nos tenemos que mentalizar que lo tengo que ir sumando e ir haciendo la suma siempre. No. Porque entonces lo que vamos a hacer ahí es confundirnos a nosotros mismos. Lo que sí tenemos que tener presente es que los bloques del 70 y del 90 son especiales porque no voy diciendo y 1 y 2 y 3, sino y 10 y 11 y 12 y 13 hasta el 19, que es en el número donde topa, y luego el siguiente. El 80 es especial también porque está en medio de dos especiales, pero tiene el mismo caso que los primeros bloques, del 20, del 30, del 40, del 50, del 60 y ahora pues el 80. Lo único que cambia es cómo se forma 80. Ok, que se forma 4 veces 20, pero ya de ahí lo demás vamos sumando y 1 y 2 y 3 hasta llegar hasta el 9. Ok, ¿tienen alguna duda, chicos? No, no. No, ok. Vaya, entonces les voy a mandar esto y repásenlo porque haríamos unos ejercicios, unas guías de los números, donde la idea es que ustedes contesten qué números son, cómo se escriben esos números en francés, pero no copiándolo de Google, sino que realmente haciéndolos ustedes, ¿ok? Haciéndolos ustedes. Entonces, tienen que recordar la explicación de acá con lo que ya escucharon para poder recordarlo y hacerlo ustedes solitos. Ya si se equivocan, pues se equivocaron, pero ustedes lo hicieron solos. Entonces van a tener esa satisfacción de que aunque se equivocaron, lo hicieron ustedes solitos. Vamos a ponerles acá. Recuerden, estos bloques son especiales. No se forman de uno en uno, sino de 10 al 19 para completar del 71 al 79 y del 91 al 99. ¿Ok? Ahora, acá. Listo. Bien, y acá en este otro caso es de recordar el por qué le ponemos esta E, ¿ok? Y a qué números se los vamos a colocar, ya lo dijimos también y ya pusimos aquí unos cuantos ejemplos de esto.
Se los mando entonces ahorita para que lo tengan. A ver, permítanme. Ahí va, va. Se preparan entonces los de las presentaciones que están pendientes en el orden que ya les había dicho. Vamos, tenemos 5 minutos. No por cada uno, sino para todos. Empiezo yo. Sí, ese fue el orden, ¿verdad? Katie, Mateo y Natalie. Me deja compartir. Ah, ¿quiere compartir? Vaya, ahorita. Inténtelo. Ya ves, gracias. En pantalla, aquí está. Ven, lo ven, lo ven. Sí. No, ahorita no. Ya no. No. Bueno, yo no lo veo ahorita. Ahorita sí. Se está como cargando. Ahora, okay, O sea, sí, pero no. Ah, sí, ya. Bonjour, me llamo Kitty Valeria, ma presentación. Mi familia se compone de 4 personas. Mamère, mon oncle, Grant et Jay. Y moi. Es moi, perdón. Mamère. El nombre de mamère es Cindy. Mamère, 34 años. Mamère asure el servicio al cliente. El nombre de Gamer, Betty. Gamer es 54 años. Gamer es de la retraite, donc elle ne travaille pas. Mononcle. El nombre de Mononcle es Brian. Mononcle es 6 años, Edmond Anclé, agentes administrativos. Okay. Edmond, llama para el Katie Valeria, G.I. 10 años, Monecole, estudia el colegio de Carla Elizabeth de Rondeau, Edmond, Swiss estudiante. Merci por su atención. Merci a tu, excelente, très bien. Muy bien. Vamos a ver. Mateo. ¿Va a compartir algo, Mateo? Sí. Okay. Bonjour, et ma famille. Ma mère est llamada maman. Mon père Elvin Reventel, un ans. Ma son est Maybelline y Antique New ans. Et moi, Jesús Mateo Net ans. Merci, por su atención. Ok, muy bien. Claro y conciso, Mateo. Vaya. Ok, Natalie. C'est la moisson.
Nosotros somos cuatro. Mon père est Nathan, ma mère est Vanessa, mes soeurs et Monica et moi, je suis Nathalie. Merci Ok. pour ton attention. Excelente. Merci a tú, Natalie. Muy bien, chicos. Excelente. Vaya, hoy fue entonces el último día para poder presentar. Bueno, podemos ver si después, ¿no? Hay que, porque sí sé que hay unos que sí quieren completarlo. Vaya. Acá teníamos entonces esto, lo que les explicaba. Y, espérenme. Vamos a ver acá. Miren, antes que se nos termine la reunioncita, vamos a ver si podemos hacer lo de la comprensión de la lectura. Dice, ¿combien de enfants Cédric et sa femme ont-ils? ¿Cuántos niños tienen Cédric y su esposa? Trois, deux, quatre o cinq. Veamos. Depuis un an, mon mari Cédric no tuas enfants. ¿Combien? ¿Trois, deux, quatre o cinq? Trois. Ok, muy bien. Trois. ¿Combien de fils les parents ont-ils? ¿Cuántas hijas? ¿Un, cero, deux o trois? Et moi. C'est notre petite tradition. Ah, ya se nos va a terminar la reunión. Entonces lo vamos a completar mejor mañana, porque dice menos de un minuto y nos va a quedar cortada la explicación. Mañana nos encontramos, primero Dios, a la misma hora, chicos. Merci por tu atención y participación. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.